Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocío Velázquez y aquí damos inicio. Escuela Secundaria General realiza Café Literario. La comunidad educativa de la Escuela Secundaria General número 15, con la participación de otros planteles de ese nivel educativo, llevaron a cabo su tradicional café literario. Un evento cuyas actividades promueven la participación entusiasta del alumnado hacia la lectura, la poesía, además del canto y el teatro. En las nueve ediciones que lleva este café literario se han contado con la participación de figuras destacadas de la música, como Maribel Ferrales, directora del coro de la Universidad de Sonora. Estudiante de COBASH gana plata en Olimpiada de Matemáticas. Carla Guadalupe Armenta Noriega, alumna de Cobach plantel Navojoa, recientemente obtuvo plata en nivel individual del segundo concurso nacional femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. La convocatoria para participar en este concurso, promovida por la Universidad de Sonora, fue de conocimiento de Carla Guadalupe por medio de su escuela, quien le invitó a participar. El gusto por las matemáticas desde muy temprana edad, con resultados destacados en la competencia Cotorra de Matemáticas, llevó a Carla Guadalupe a obtener este destacado lugar. <laughs> Reciben docentes reconocimiento por su labor en el programa Quantrix. Para que un mayor número de niñas, niños y adolescentes adquieran nuevas habilidades científicas y tecnológicas, el gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, ampliará el número de escuelas donde se implementa el programa Quantrix, enfocado a la alfabetización digital. Al entregar reconocimientos a docentes que en ciclo escolar 2022-2023 destacaron por fomentar en el alumnado destrezas de programación en un ambiente virtual seguro y divertido, autoridades educativas resaltaron la importancia de establecer alianzas estratégicas para generar equidad de oportunidades a través de las ciencias de la computación. Docentes de educación física reciben capacitación en el marco de la nueva escuela mexicana. Para que la educación física sea una parte crucial en la formación integral del alumnado, el gobierno de Sonora impulsa una estrategia de capacitación dirigida a docentes que imparten dicha clase en la entidad. A través de la Secretaría de Educación y Cultura y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se convocó a personal docente y supervisores de San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Moctezuma, Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, Sahuaripa y Hermosillo para participar en una jornada de fortalecimiento y mejora de su práctica profesional, donde se alentó a contribuir en la promoción de estilos de vida saludable, la práctica deportiva y la prevención de adicciones. Como parte del calendario de actividades para el proceso de asignación de plantel para el ingreso a la educación media superior pública en el Estado de Sonora, Prepasón 2023-2024, del 24 al 28 de julio, alumnos con derecho a otra opción podrán registrarse accediendo al portal prepazón.sonora.edu.mx. Los resultados de estos registros se darán a conocer el próximo 30 de julio en el mismo portal electrónico. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez.